Hello. Hello. Hello, good evening. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? En español todavía, ¿no? Ya medio, a medio curso. Ya en inglés, Aquí vamos a decir, estamos. hello, how are you? Y así todos en inglés. ¿Qué tal de lluvia? Ya listos para la clase, está fresco, ¿verdad? Ready. 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 Ready for rock and roll. How is your Vamos day today? ¿Cómo está su día hoy? Nice. Hello, everybody. Hello, Nora. Hello, Elvin. Hello, Roxy. Parece que es el de hasta acá. Okay. And Buenas noches. hello, good evening. Teacher, How are you? I got a question. Yes, tell me. It's raining here. Can you hear the rain or it's okay? It's fine, don't worry. Don't worry. Solo si el sonido es muy fuerte, entonces lo vamos a apagar. O cuando no estemos hablando, lo podemos apagar y cuando queremos hablar, lo encendemos. And that's it. Teacher. Good, good. Bueno, vamos a esperar 1 o 2 minutos nada más y luego vamos a pasar lista, que es lo primero, ¿verdad? Recordemos que el nombre tiene que ser su nombre según Dewey allí en la pantalla y que tiene que estar encendida la cámara en todo momento. Vamos a esperar un poquito más. Luego iniciamos, arrancamos en directo y en vivo. Ok, everybody, vamos a iniciar entonces con la clase de esta noche. This is the second class, es la clase número 2. No está todavía por acá, creo, a Norma Eugenia Fernández.
que a ella le toca ahora quedarse en el 101. Pero igual, cuando vuelva a pasar lista, vamos a volver a preguntar a ver si está por ahí. Recordarles que hay que estar con la cámara encendida en todo momento y que vamos a pasar lista. A ver qué tal, ¿ok? So, let's see. Here is it. Ana Isabel Asensio. No está. Ok, no está la prima. Yo soy apellido Asensio. Angélica Beatriz Mejía Arias. Tampoco, ¿verdad? César Romeo Magaña Valle. No ha venido todavía. David Josué Alfaro Arevalo. No, it's not here. Tell me, Janet Rivas Rojas. Presente. Very good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Presente. Good. A ver, sigue José David Fuentes Beltrán. Todavía no está. Josué Isaac Gómez Rivas. Tampoco. Juan José Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Presente, profe. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. No, ¿verdad? Mabel Cindy Castaneda Rivera. No. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. No está. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Ok. Roxana Elizabeth Méndez Melara. No. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Not here. Silvia Patricia Osorio Polanco. Here. Good. Y Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Very good. Bueno, esperemos que los demás puedan integrarse después. Ok, so vamos a intentar iniciar en inglés. Quiere decir esto que vamos a saludarnos en inglés. El saludo puede ser de muchas maneras. Lo más común es decir algo así como hello, how are you, ¿verdad? ¿Qué es how are you? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Very good. How are you? Y la respuesta a eso, ¿cuál podría ser? I'm fine. 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 Hey, fine. Thank you. Well. Very well. Very well. Hey, ¿cómo, cómo se dice más o menos? So, so, ¿verdad? Entonces, si el día no ha sido muy bueno, podemos decir, bueno, podemos decir so, so. Ok. So, okay. So. So, so. So, so. Very good. Ahora, después de eso, vamos a ir viendo algunas otras cosas de los saludos para poder... Ah, Norma dice que no le funciona, ¿verdad? Acá está. Ok, Norma. A usted le toca ahora la, el 101 de ahora. Nos quedamos ahí al final hoy. Vamos a ver ahí cómo hacemos. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase. Quizá lo primero es la pregunta, ¿verdad? ¿Tienen ya todos acceso a la plataforma? ¿Ahora se pudieron entrar? Nadie me mandó ningún correo. Yo pensaría que, ya se pudo, pero no sé si hay todavía inconvenientes. ¿Todo bien en la plataforma? ¿Pudieron hacer el ejercicio de ayer?
Yo lo pude hacer, incluso lo escribí ahora en la mañana. Ah, pues no lo vi, mire. Vamos a ver. Después que me respondió, si hasta le mandé la tarea. Ah, tiene razón, tenía un problema, ¿verdad? Era un problema con de índole pero, técnica. Mire, Pero, mire, teacher, dice que yo creo que hizo todas las tareas de la semana, porque yo pensé que esas 5 eran para las que eran las de ayer, pero viendo bien creo que eran las de la semana. Sí, no, era solo una. De hecho, lo vamos a ver en este momento y lo vamos a contestar juntos para repasar. ¿Okay? Entonces, vale. Les vamos a compartir acá. Okay, hold on a second. Acá está. Entonces, esta es la tarea de ayer. Esta solo era de ayer, ¿verdad? Entonces, como todos la pudimos hacer, pues vamos a ver qué dice. Dice, instructions, read the following sentences and choose the best choice. Y luego tenemos la primera pregunta que es, Michelle, ¿cuál sería la respuesta ahí? Michelle is a floor manager. Very good. Michelle is a, sería esta, floor manager. Number two, dice he. He is not. Very good. He is not a floor manager. Good. Number three. I am an assembler. Esa sería and, ¿verdad? La segunda. Yeah. Ustedes se recuerdan que les comenté ayer que si la siguiente palabra, el sonido era de vocal, entonces va a ser and. Very good. Number four, you. You are a mechanic. Very good. You are a mechanic. Sería esta. Number five, Tina and I. Tina are two teachers. Are. Very good. Are porque son varios, ¿verdad? Very nice. ¿Alguna pregunta o duda con la tarea? Igual, si ustedes se fijaron, ayer les comentaba que se iba a subir el video. Acá estamos todos, somos bien famosos, miren. Ahí estamos en la primer clase y luego aquí abajo ya está el comentario y yo he visto que nadie me ha comentado nada. Entonces aquí hay que poner un comentario. Todos los días va a haber una pregunta. Aquí dice, how is the short form of the verb to be? Y luego add a sentence with the contraction, please. Entonces eso lo puse yo. Lo que ustedes tienen que hacer es venir y contestar, poner un post. Todos los días también. O sea, ustedes hacen la tarea, se van a ver la pregunta, porque yo inmediatamente después de la pregunta voy a poner ahí después de la clase voy a poner la pregunta, o el día siguiente lo pueden hacer también. Y ahí van a contestar. Van a poner, en este caso, una oración con una contracción. Por ejemplo, I'm a student. She's a worker. We're friends. Algo por el estilo. ¿Preguntas o dudas con esta parte? A mí no me sale eso. Qué raro. Está en esta parte, en la parte de donde está el video. Ya lo encontré. Sí, en otra me había metido. Sí, ok. Sí, tendríamos que ir en la primera, la que dice videoconferencia 1, porque solo una hemos hecho. Ya cuando esté la 2, ahí va a estar la pregunta y hay que poner un comentario, ¿verdad? Van a ser cosas bien sencillas porque vamos iniciando. Por ejemplo, ahorita sería solo una oración en the set. ¿Ok? Y igual, pues, por acá van a tener también una pequeña clase. Esta la pueden ver también. Ya, el día que nos toque la clase la pueden ver. Just no questions. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver ahora. Y la tarea 2 sería después de esta clase que hay que hacer. Que esa no la vamos a ver todavía. ¿Ok? Good, good. Vamos a continuar entonces. Ok, y vamos a continuar con la clase de hoy, the class of today. ¿Y haces cómo lo vas a entender la pregunta? Ok, so now vamos a repetir, siempre vamos a ir repitiendo para ver cuál sería la pronunciación. Okay? Everybody please repeat. Day 2.
A2. Yes, no questions and short answers. Yes, no questions. At the end of the class. At the end of the class. Participants will be able. To know how to ask. Yes, no questions and short answers. Yes, no questions and short answers. Very good. ¿Qué dice ahí? Que el, ahora en el día 2 vamos a ver yes, no questions. ¿Qué quiere decir yes, no questions? Que vamos a ver preguntas que se contestan sí o no, ¿verdad? Que sería algo bien importante. Hay dos tipos de preguntas, por ahora solo vamos a estar viendo las yes, no questions. Ahora, lo primero que vamos a ver today is occupations in English. Vamos a ver unas cuantas y luego les voy a enseñar unas cosas de los plurales para ir conociendo esa parte. So, lo primero que vamos a hacer es occupation. Vamos a repetir. Everybody please repeat. Occupations in English. Occupations in English. Sergeant. Nurse. Doctor. Businessman. Secretary. Painter. Detective. Chef. Waiter. Bartender. Pilot. Flight attendant. Teacher. Astronaut. Oops, sorry. Architect. Architect. Handyman. Construction worker. Bellhop. Police officer. Boxer. Mailman. Very good. Ahora vamos a ver qué es cada uno. Yo creo que está un poco fácil, pero vamos a ir viendo. What is surgeon in Spanish? Cirujano. Muy bien. Surgeon es cirujano. What is nurse in Spanish? Enfermera. Que ahora está bien demandante esa occupation. Luego tenemos doctor. What is doctor in Spanish? Doctor. Very good. What is businessman? Vendedor. Sería como hombre de negocios. Ah, okay. Ahora, acá en esta, ¿qué pasaría si es una mujer? Una vendedora de negocios. Empresaria. Very good. Por ahí lo dijeron, eso. Businesswoman. Ahí no va a ser businessman, sino que va a cambiar a businesswoman. Esta palabra también, si ustedes ven cómo va la pronunciación, business, como que la I como que es muda, como que no se dice. Pasan muchas cuestiones así en inglés. Hay palabras que tienen una pronunciación diferente por la raíz que tiene. Eso no lo vamos a ver, pero sí es interesante que vayan viendo cómo se pronuncian las palabras. Ok, so now we have secretary. What is that? Secretaria. Very good. Then we have painter. What is painter? Pintor. Very good. What is detective?
Detective. Detective. Detective, very nice. What is chef? Cocinera. Cocinera, ¿verdad? Una chef. What is waiter? Mesero. Mesero, very good. What is bartender? Bartender. Bartender. Así igual lo decimos nosotros en español, ¿verdad? No, no es bartender, no, es alguien que nos da el... Ahí no cambia, va. En no esa cambia. Cuenta, sí, hay palabras que eso sucede. Por ejemplo, cuando decimos Bluetooth, esa palabra es en inglés y no vamos a decir encender el diente azul, ¿verdad? No, es el Bluetooth. El Bluetooth del celular o del aparato. Ok, the next one is pilot. What is pilot? Piloto. Piloto. Piloto, very good. What is flight attendant? Como azafata. Aeromoza. Aeromoza, azafata. Ya cuando ustedes puedan inglés, van a poder aplicar ahí ataca, ¿verdad? Y van a poder irte de viaje, bien nice. Ok, the other one is teacher. What is teacher? Profesora o maestra. Very good. Astronaut. Astronaut. Astronauta. Very good. Architect. Arquitecto. 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 What is handyman? Será como mecánico. No es como mecánico, sino que es de ese tipo de... Un handyman es alguien que repara todo. O sea, usted le dice... Y es muy común en Estados Unidos en edificios, si algo está roto, si algo se... Mantenimiento. Es como un hombre de mantenimiento, ¿verdad? Algo por el estilo. Very good. Okay, the other one is construction worker. What is that? Es un constructor, albañil. ¿Un constructor? Un trabajador de construcción. Very good. What is bellhop? Botones. Botones. What is police officer? Oficial de policía. Very good. Este también hay muchas personas que le dicen policeman o policewoman. Solo hay que tener cuidado que si es hombre, si es policeman. Police officer. Y si es mujer, policewoman. Just be careful about that. Okay. The other one is boxer. What is boxer? Boxeador. 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 Very good. Boxeador. What is mailman? Cartero. 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 Very good. Do you have any question before we continue? ¿Tienen preguntas? Mailman. 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 Yeah. Yeah, mailman. Mailman. Uh-huh. Good. Good. ¿Alguna otra pregunta? Mira, ese era el imán. Y con la bastiana puso aquí. Ok, vamos a practicar el verbo to be. Yo le voy a ir diciendo, voy a ir preguntando persona por persona. Y ustedes me van a decir una oración. A veces afirmativa y a veces negativa. Vamos a ver cómo nos va. La primera es Sergeant, va a ser en afirmativa y va a ser para Elvin. Elvin, una oración con Sergeant. I am a Sergeant. I am a Sergeant. Very good. La siguiente, Nurse, va a ser en negativa. Esa va a ser para Nora. Nora. Negativa. ¿Cuál? Nurse. I am not nurse. I am not a nurse. Okay, very good. Doctor, esa va a ser afirmativa y va a ser para Juan Ricardo. Una oración con doctor. I am doctor. I am a doctor. Recordemos la A. A doctor. Very good. I am a dog. Norma, no sé si ya le sirve el audio. Hola, hola. Ah, perfecto. Entonces, el suyo sería businessman y sería en negativa. Businessman. Yes, please. I am not a businesswoman. Perfect. Very good. Secretary va a ser para Mabel Castaneda. En afirmativa. She is secretary. She is a secretary. Very good. Solo el la le faltó. Estamos muy bien. Painter va a ser para Wilmer en negativa. Right now. I'm not a painter. I'm not a painter. Very good.
detective. Esa va a ser para Delmi. En afirmativa. He's a detective. He's a detective. Very good. El siguiente sería para... para Roxy. Chef, en afirmativa. Hola. Sería chef. Chef. Yes, please. Chef. Okay, very good. La siguiente es waiter, va a ser para José Daniel. En negativa. I am not waiter. 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 Okay, very good. La siguiente va a ser para Silvia. Va a ser bartender en afirmativa. You are a bartender. You are a bartender. Very good. La siguiente es pilot y va a ser para César. En negativa. Sí. No, pilot. Very good. Parece que ahí hay alguien con el micrófono encendido que quizás sería que se apagara, no sé quién será. Porque se escucha ahí bastante ruido. Ok, very good. Now it's better. Now, ahora vamos con flight attendant. Esa va a ser para, creo que es la persona que dice Galaxy A01, creo que es David, ¿verdad? Pero no le escuchamos. Hay que encender el micrófono. Ok, ok, ya. Yeah. Yeah, yeah. Ok, bueno. She is flight attendant. She's a flight attendant. Very good. Okay, la siguiente teacher va a ser para Juan José Morales en negativa. En negativa, dijo. Yes, please. You isn't a teacher? Sería you. You are. Isn't a teacher? You aren't. You aren't. You aren't a teacher. Recordemos que para you siempre es are. Yes. Uh-huh. Okay. Very good. Thank you. La siguiente, the next one is astronaut and it's going to be in negative for César Magaña. Ya había contestado una, pero... No importa, dele con todo. ¿Cuál me preguntó? Sería astronaut. ¿Cuál? Astronaut. Quiero astronaut, ¿dónde está? He's negativa. Negative, please. He's not astronaut. Very good. He is not an, recordemos que ahí sería an astronaut, porque inicia con sonido de vocal. Very good. The next one, architect, en negativa para Sandra Quintanilla. He is not architect, dice, ¿verdad? Architect, así es la pronunciación. Architect. Very good. Nice. Handyman en afirmativa va a ser para Ronald Gómez. Hello, Ronald. Creo que se le congeló el internet. Ok, está bien. Juan Ricardo, handyman. It's police officer. Sería handyman, handyman. Handyman. Sí, sería algo así como he's a handyman. He's an. Okay, good. La siguiente, the next one is construction worker. Va a ser para Lucía Cruz. En afirmativa, please. Buenas noches, yo acabo de ingresar. Ah, ok. Estamos haciendo oraciones con profesiones. Por ejemplo, el anterior era handyman.
y el compañero dijo he is a handyman. A usted le toca construction worker y sería en negativa. Sería she is not country worker. Construction worker. Very good. So she is not a construction worker. Recordemos la A. Cuando es singular, recordemos la A. O la an. That is very important. Bellhop. Esa va a ser para Silvia Patricia. Repeat, please. Bellhop. Bellhop. En afirmativa. Afirmativa. You are a bellhop. Very good. Police officer. Esa va a ser en afirmativa también para Ronald Gómez. A ver si ahora la escuchamos. He is a police officer. Very good. Perfect. Boxer va a ser en negativa para Juan José Morales. You are in a boxer. Very good. Y la última, mailman. Esa va a ser para Elvin en negativa. He is not a mailman. Very good. He is not a mailman. Okay, nice. Now we are speaking in English already. Si se dan cuenta, ya vamos medio hablando en inglés, ¿verdad? Yes? Yo, primer día que entro. Okay. Y en la respuesta, en la oración que hice, usted me corrigió el an. Es porque la siguiente palabra inicia astronaut. Ajá. Is not an astronaut. Es am porque la siguiente palabra inicia con vocal. Así es, cuando el sonido, por eso porque es am. No es solo la escritura, sino el sonido es un sonido Ajá. de vocal, la siguiente palabra. Entonces, en lugar de usar a, vamos a usar an. Gracias, teacher. You're welcome. A-N como Nancy. ¿Alguna otra pregunta o duda? Any other question? Cuando vamos como es hacer uno negativo, vamos a decir is bartender or no. No así. Si es negativo es igual, sería he isn't or he's not a bartender. O si es plural, y va a ser con are, ¿verdad? Sería como they aren't bartenders. They aren't bartenders. Yeah, that is it. Yes, us. Ahora, les traigo algo un poco para que vayamos conociendo algunas cosas. Sometimes, como ustedes se dan cuenta, casi todos los plurales, como painter, painters, ese solo se le agrega la S y ya es plural, ¿verdad? Painters, detectives, doctors, nurses, surgeons. Pero en inglés hay muchas reglas que son o regulares o irregulares. Eso lo van a ver mucho. Ya lo vamos a ver en el presente simple, lo van a ver en el pasado, en muchas cosas van a ver eso. Regular quiere decir de que cumple una regla, ¿verdad? Como esta. Los plurales, en general, a la mayoría, se les agrega S. Sin embargo, hay algunos plurales que son irregulares, que quiere decir de que no hay una regla determinada para ello. O igual pasa con los masculinos y los femeninos. A veces, la mayoría de veces, la palabra es lo mismo para masculino como para femenino. Por ejemplo, en doctor, podemos decir he is a doctor o podemos decir she is a doctor. No pasa nada. Detective, he is a detective. She is a detective. He is a painter. She is a painter. He is a secretary. She is a secretary. Hay algunas palabras que cambian y esos son algunos ejemplos que les he traído acá, como actor, que sería para masculino, y para femenino sería actress, sería actor y actriz. The next one is prince,
y princess, ¿verdad? Príncipe y princesa. Waiter, que es uno de los que tenemos por ahí, es mesero y mesera es waitress. Este es totalmente irregular. Si se dan cuenta en los primeros, casi todas van con S al final, pero este es totalmente irregular. La palabra cambia totalmente, que sería groom, que es novio, pero novio cuando se va a casar, el novio de una boda. Y la novia de una boda se dice bride. Totalmente diferente. Este es parecido a los primeros, host y hostess. Un host es como un anfitrión de un lugar, de un programa, etc. Y el femenino es hostess. Y acá está policeman y policewoman. O sea, cuando es man, recordemos que siempre esto va a cambiar por el femenino, que es woman, hombre y mujer. Okay. Do you have any question about this? Una pregunta. A ver. Este, dijo que Bray era novia, ¿va? Cuando va a casar. Ajá. Vaya, pero tengo mis dudas porque yo el concepto de, bueno, el significado de novia lo tenía por girl woman. La girlfriend. Novio, girlfriend. O sea, perdón, girlfriend. Y boyfriend, novio. Sí, por eso les hacía la aclaración de que es solo cuando se va a casar, en el momento de la boda. En general, si usted dice yo tengo 5 años de estar con mi novia, esa palabra sí es girlfriend. Y igual, o sea, si usted dice yo tengo novia, novio, lo que sea, eso es girlfriend y boyfriend. Pero el día de la boda, ese día la palabra cambia en inglés. En español no, ¿verdad? Pero en inglés él ya no es novio, sino ya no es boyfriend, sino que es groom. Y ella ya no es girlfriend, sino que es the bride. The bride. The bride. The bride. No se pronuncia, no se pronuncia con la P. Pues no lleva P, sino que D, bride. Bride. Ok. Entonces, bride. En inglés pasa mucho eso, que hay palabras que son totalmente diferentes, algunas que se parecen, algunas que cumplen una regla, pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Y por eso les traigo, a veces les traigo extra gramática, vocabulario extra, para que ustedes vayan entendiendo todas estas situaciones y luego pues ya lo puedan utilizar. ¿Alguna otra pregunta o duda? Vamos a repetir entonces. Everybody please repeat. Actor. 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 Actress. 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 Prince. 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 Princess. 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 Waiter. 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 Waitress. 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 Groom. 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 Bride. 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 Host. 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 Hostess. 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 Policeman. 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 Policewoman. Policewoman. Very good. Very good. Very good. Very good. A la orden. Very good. Okay. Vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver las yes, no questions con el verbo to be. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque todas estas se contestan como que sí o no, ¿verdad? Igual como que en español. Afirmativo. Como en español, algo afirmativo. Claro, en español, si ustedes le preguntan a alguien, ¿te gusta el café? Usted va a decir, sí, yes. Sí, me gusta. O no, no, no me gusta. Así son estas preguntas. ¿Ok? That is the only thing. So, yes, no questions with be. Tenemos el comparativo, les traigo los dos para que vean cómo se cambia la estructura. Las preguntas en inglés solo llevan una question mark o un símbolo de pregunta al final de la pregunta. En español sí le ponemos al principio, pero al final no llevan question mark. Eso es lo primero. Ahora, aquí a la derecha, ustedes verán el statement, que es una oración. Por ejemplo, Mark is home. ¿Qué quiere decir? Marcos está en su casa, ¿verdad? Porque recordemos que este cero está. Entonces, él está en casa. Si se ven arriba,
Aquí usamos el subject, que es Mark, el sujeto. Recordemos que el sujeto puede ser un nombre propio, como Mark, o lo puedo cambiar por un pronoun, por un pronombre. ¿Cuál sería el pronombre para Mark? He. He. Muy bien. Entonces yo puedo decir he is home. O puedo decir Mark. O puedo decir Mark is home. Es lo mismo, solo que uno digo el nombre propio y el otro digo el sujeto. Mark home. Para la pregunta, que es lo que ven a la izquierda, le vamos a dar vuelta a esas dos palabras. Es lo único que vamos a hacer. Primero va el verbo to be. Y luego va el sujeto. Y en el statement va primero el sujeto y luego el verbo to be. Entonces, yo quiero transformar Mark is home a pregunta. Lo único que hago es pasar el verbo al principio. Is Mark home? Le pongo el símbolo de pregunta. Otra cosa importante es la entonación. En inglés, in English, intonation is very important. La entonación, como usted dice las palabras, es muy importante. O sea, un statement, una oración va a ser como Mark is home. Pero la pregunta va a ser is Mark home? Esa es la esa es la intonation que necesita. Are they books? Okay. Entonces sería is Mark home y la otra sería Mark is home. Okay. Y luego tenemos la siguiente, que es ya con el plural. Acá tenemos siempre a la derecha el statement. They are bugs. Okay. Como es plural, usamos they y usamos are. They are bugs. Sujeto y luego el verbo to be. Y hacemos la magia, ¿verdad? Y le damos vuelta y va a ser are they bugs? Y así queda la pregunta. It's very easy. Ahora, ¿tienen ustedes alguna pregunta con esta parte? No questions. Teacher. I've got a question. For example, in the structure, is Mark home? For me, it sounds a little bit weird. For example, I will ask in that sentence, is Mark at home, for example? Puede ser. Puede ser. Aquí es bien básica la oración, ¿verdad? Porque estamos iniciando. Y no hemos visto preposiciones. Cuando ya vemos preposiciones, le vamos a ir metiendo esos detalles. Good. Otra pregunta. A ver. Cuando se refiere a la entonación, es como una manera sorprendida. Por ejemplo, yo le pregunto ahorita, are you teacher? Pero ahí se escucha como oración. En cambio, si se lo digo así, como, are you teacher? Ahí sí ya me entiende como que pregunta, ¿verdad? Exacto. Eso es muy importante a la hora de hablar en inglés, para que le entiendan de qué. Porque también más adelante, cuando ya estén allá en el, eso sería en el avanzado casi, van a ver de que la oración a veces se puede escribir de la misma manera, pero dependiendo de dónde va la fuerza mayor en una palabra, así es lo que usted está preguntando. Entonces, por eso desde el principio aprendemos siempre que la entonación, cuando estamos hablando, es importante. It's very important. Para que se entienda de qué estamos hablando. ¿Ok? Any other question? Ok. Is Mark my grandfather? Así. ¿Qué quiere decir? Is Mark, no se puede poner nombre. Claro que sí, is Mark. Yo creo que me quería poner algo así como is Mark my father. Y sí, es, una, es una pregunta válida. Sí, se puede. Is Mark my father? Yep. That is correct. Very true. Ahora, acá es importante. Para las preguntas, le vamos a poner question mark. Y para los statements, desde ahora, es bueno que se acostumbren a ponerle punto. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando ustedes ya terminen todo el curso de inglés y vayan a certificarse, se hacen unos exámenes, dependiendo de qué es lo que usted quiera certificarse, ¿verdad? Lo más común es el TOEFL o el TOEIC. Entonces, cuando hace usted ese examen, si es en línea, por ejemplo, o usted está escribiendo y no le pone el punto, por eso se la ponen mal. Porque es parte de la gramática.
Entonces, desde ahora acuérdense, ¿verdad? Qué bueno que se acostumbren a poner el punto, las comas, donde van los signos de pregunta. Ahora, acá está, sí, el switch que hacemos, ¿verdad? Aquí va primero subject y luego el verbo to be. Y en las preguntas va primero el verbo to be y luego va el subject. Any questions about this? No questions. Ok. Si no hay preguntas, vamos a practicar, ¿verdad? Let's see. Vale, tenemos una oración. This is what we have. Son ejemplos que vamos a ir viendo cómo son, cómo se cambian. The sentence a questions. Por ejemplo, tenemos la primera. I am a doctor. La pregunta. Entonces, la siguiente sería primero el verbo to be. Si se dan cuenta, lo hemos cambiado acá, ¿verdad? Am I a doctor? Yo puedo preguntar, si ustedes se dan cuenta acá, primero va el verbo to be y yo puedo preguntar si yo soy. Se puede preguntar de cualquier manera. Entonces, I am a doctor cambia a am I a doctor. La siguiente tenemos, he is from England. Entonces, eso. He is from England. Solo movemos el verbo to be, ¿verdad? Is he from England? La pronunciación va a cambiar. We are IP. Ya vamos a repetir. IP. Ya vamos a repetir las oraciones. Por ahora solo quiero que vean la estructura, which is very important. La siguiente, como dice el compañero, we are happy. Y cambiamos el verbo. El verbo to be se va hacia adelante y luego, are we happy? We're happy. La siguiente es she's ready. She's ready. Igual. Is ready. Ok, igual al verbo to be lo pasamos al frente y sería is she ready? Is she ready? Y luego tenemos la última que dice they are the same. Y la pregunta. They are same. Y la pregunta sería they some. Are they the same? Ok. The ahora, same. Lo que vamos a hacer es repetir. Vamos a repetir. Luego vamos a ver el vocabulario nuevo. So we are going to repeat and then we are going to check new words for the vocabulary so you start practicing all these words, okay? So here we go. Examples. Example. Example. Examples. I am a doctor. I am a doctor. Am I a doctor? I am a doctor. He is from England. He is from England. Is he from England? He is from England. We are happy. Are we happy? She is ready. Is she ready? Are they the same? Okay. Si se dan cuenta, la mayoría de palabras que terminan en E, la mayoría, no todas, la E no se pronuncia. Same. Hasta la M llegamos en la pronunciación. Same. Very good. Vamos a ver. I am a doctor. ¿Qué sería eso? I am a doctor. Yo soy un doctor. Very good. Y cuando decimos he is from England. Él es de Inglaterra. De Inglaterra. Es importante esta parte. Si se dan cuenta, los países van con mayúscula. That is also important. Capital letter when it belongs. We are happy. What is that in Spanish? Nosotros estamos felices. Puede ser de las dos maneras, somos felices o estamos felices, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, happy no lleva la S al final. No la lleva. No. Los adjetivos en inglés no tienen plural. Usted siempre lo va a usar como es ahí. O con plural o singular. Todo va a ser solo happy, solo angry, solo beautiful. O sea, si usted dice, ellas son, yo sé que en español es hermosas, pero en inglés va a ser, they are beautiful, sin la S.
porque son adjetivos. Los adjetivos no tienen singular ni plural, okay? Okay, so the next one it says, she is ready. What is that? Ella está lista. Ella está lista, ready. O sea que cuando yo le diga, are you ready? Ah, ustedes me van a decir que sí, ¿verdad? Yes, we are. Yes, yes I am. Nice. Okay, the other one is, they are the same. What is that? Ellos son los mismos. Ellos son lo mismo o los mismos. Very good. The same. Very good. Any questions about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Si se dan cuenta, hay muchas cosas que podemos preguntar o hacer con el verbo to be. No hemos visto otro verbo. Solo el verbo to be. Ya vamos a llegar a los otros. Pero, ¿qué cosas que podemos preguntar? Ocupaciones. I am a doctor. She is a student. Cosas por el estilo. Podemos preguntar de dónde es alguien. He is from England. I am from El Salvador. Ok. Podemos I am Michigan. Ok, that's good. I am Michigan. Ok. Teacher. Ajá. Okay, no, podría dar un ejemplo donde solo se ocupe el verbo to be, pero solo el propio to be. ¿Cómo así? O sea, sin conjugarlo. O sea, por ejemplo, I like to be. Ajá. Eso sería, dice que eso se ocupa una cuestión un poco más avanzada, muchas veces que se hace en la voz pasiva. Como lo que usted estaba diciendo, I like to be a student. A mí me gusta ser. Ahí ya no se conjuga el verbo como yo soy, tú eres, sino que ser. A mí cuando usted en español habla, dice ser, él quiere ser ingeniero. He wants to be an engineer. Ahora, el asunto es que el verbo no es el verbo principal, el to be. Ese es un adjetivo de lo que quiere ser. El verbo ahí es querer, él quiere ser, ¿verdad? Entonces, por eso no lo vemos de esa manera. Pero sí se puede utilizar como cuando sea alguna situación en la que usted quiera decir él quiere ser o que él quisiera estar, por ejemplo. He would like to be at home. Él quisiera estar en su hogar, en su casa. Ahí ya se mete el to be sin ser conjugado. Eso se llama la voz infinitiva. Todos los verbos tienen voz infinitiva, como want, to eat, to jump. Y el del to be es to be. Solo que la gente pues casi no lo conoce así porque lo usamos casi solo con I am, ¿verdad? He is, we are. Pero sí se puede utilizar ya más adelante cuando empecemos a ver. Eso se ve no muy adelante, eso se va a ver algo cerca. Cuando se quieren ver situaciones como esa. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Very good. Okay, now we are going to continue. Okay. So, vamos a ver, ya vimos las preguntas. Ahora vamos a ver cómo se responde. Okay. Ya revisamos que usamos primero el verbo to be, ¿verdad? Verb to be al principio. Luego, the subject. El sujeto, you, Carlos, María, cualquier sujeto que le quiera poner. Y luego el the rest of the complement, que es lo que estoy preguntando, ¿verdad? Are you from Germany? Y podemos contestar de manera, cuando contestamos, lo podemos hacer de manera larga y de manera corta. ¿Qué es una manera corta? Esta es una manera corta. Yes, coma, yes. Cuando escribimos la respuesta, siempre ponemos la coma después del yes. Yes, coma, I am. Es muy, muy importante que en las afirmativas, acá con el verbo to be, pero en la primera persona, en I am, no vamos a contractar. ¿Ok? No vamos a contractar cuando sea la forma corta en afirmativa. Por ejemplo, yes, she's, no vamos a decir. No vamos a decir yes, I'm. Sino que tenemos que decir, yes, I am. Yes, he is. Yes, you are.
Siempre las dos palabras separadas, no contractadas. ¿Ok? Es que en ninguna respuesta se puede contractar. En la afirmativa corta, no. En la corta. ¿Ok? En la afirmativa. Ahora, si yo voy a, por ejemplo, veamos la pregunta nuevamente. We're going to check the question again. Are you from Germany? Para contestar de manera larga es yes. Ahí ya podemos decir, yes, I'm from Germany. Ahí sí ya podemos contractar, si queremos. Si no, podemos decir, yes, I am from Germany. O sea, cuando contestamos de una manera larga, eso quiere decir de que el complemento lo digo, lo pongo allá al final también. Lo más común, the most common, es, sería la respuesta corta. Are you a student? Yes, I am. O, como vemos ahí abajo, no, I'm not. I'm not. Así, I'm not. Sí, vamos a ver esa en este momento. Bueno. Dígame. No, a preguntarle sobre eso, pero ahorita vamos a verlo. Bueno, ahorita lo vamos. Perfecto. Sí, sería la otra parte que es la negativa, ¿verdad? La pregunta es la misma. Are you from Germany? No. Y aquí podemos decir, I am not o I'm not. Aquí sí podemos contractar en de la manera corta. ¿Ok? Yes, o, bueno, sería no, she's not, no, she isn't, o no, she is not. De las tres maneras se puede ir. ¿Ok? Y lo largo sería no, I am not from Germany. Con el complemento, with the rest of the sentence. ¿Preguntas o dudas con esta parte? Do you have any questions? Acá tenemos un par de ejemplos más. Is he your friend? Entonces acá ya sería yes, he is. Miren, no se contracta. No podemos decir yes, he's. No. Yes, he is. Si fuera she, yes, she is. It. Ajá, así sería. Yes, it is. Y ya podría ser yes, it is. Ajá, podría it ser. Is. Yes, it is. Ok, ahora, para el plural igual, ¿verdad? Aquí está interesante porque hemos puesto ya dos nombres. ¿Cuál sería el sujeto, el pronoun, el pronombre, en lugar de Peter and John? They. They. Entonces, ahí tenemos que recordar, ¿verdad? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Qué es lo que vimos también en la clase pasada? Estamos hablando de ellos, de Peter and John. Entonces, ellos sería are. Sería are Peter and John from England. Y la respuesta acá, la corta, sería yes, they are. Si fuera negativa, sería no, they aren't. O no, they're not. Ahí se podemos contractar en la negativa. Y en la afirmativa, no contractamos. Do you have any question? Yo me imaginaría que esto más o menos ustedes ya lo conocían, solo que hay detalles como esos que les digo que son importantes, ¿verdad? Que a la hora de una entrevista, que a la hora de una exposición, que a la hora de algo, si usted no las hace correctamente, ahí dicen, ah, qué raro, no mucho, ¿verdad? Ahí se queda. Entonces son detallitos que tenemos que guardarlos y utilizarlos. ¿Ok? ¿Questions? Ok. Let's practice then. Vamos a ver cuál es lo que sigue. Ok. Vamos our, a... Our vamos. John Frank okay, wait. Esperemos un momentito. Les voy a dar la indicación para ver cómo lo vamos a hacer, ¿ok? So, lo que vamos a hacer es, lo primero es, vamos a repetir todas las oraciones para ver la pronunciación. Y luego, uno le va a preguntar a otro. Por ejemplo, Norma le puede preguntar a César. Are you from England? Y César le va a contestar, por ejemplo. Pero primero vamos a tratar de ver la pronunciación, ¿ok? So, everybody, let's repeat. Are you from England?
Are you from England? Is she nice? Is she nice? Are the friends at school? Are the friends at school? Is the dog in the garden? Is the dog in the garden? Are you 12? Is your school bag black? Is he a teacher? Are your parents from Italy? Are you from Italy? Are we students? Am I your friend? Are you your friend? Very good. Veamos qué significan ahora. Are you from England? ¿Qué sería eso? ¿Eres de Inglaterra? Y si preguntamos, is she nice? Estoy bien. ¿Está ella bien? Está, o es ella como buena persona, es ella nice, ¿verdad? Por eso decimos nice, como que cool, ¿verdad? La siguiente dice, are the friends at school? ¿Qué sería eso? Los amigos en la escuela. ¿Están los amigos en la escuela? La siguiente dice, is the dog at the garden? ¿Qué sería eso? ¿El perro está en el jardín? Como si ustedes se recuerdan, el verbo es ser o estar. Entonces, soy o está o es así, ¿verdad? La siguiente, esta es interesante. Are you 12? ¿Tienes 12? Habla de edad. Ahora, esto es importante. Este es de los errores más comunes. Y yo sé que se lo voy a explicar ahorita y alguien más allá se va a equivocar, pero es normal porque es común. Es un error común porque nosotros en español usamos otro verbo. Nosotros no decimos estás tú, ¿verdad? Sino que decimos tienes tú 12 años, que ese es un verbo diferente, que es have. Pero en inglés, para preguntar la edad, usamos el verbo to be. How old are you? Are you 12? Y la respuesta también va a ser con el verbo to be. O sea, por ejemplo, una respuesta para este podría ser, no, I am not 12. ¿Verdad? Incluso en este tipo de preguntas ustedes pueden dar más información. O sea, en esta, si alguien me pregunta a mí, are you 12? Yo le puedo decir, no, I am not 12. I am 30 years old. Ya puedo dar más información. Lo importante ahorita es la respuesta, que sería yes and no. Pero recordemos, please remember, que para preguntar la edad en inglés es el verbo to be. That is very important. Let's check the other one. What is your school bag black? In Spanish? Mochila negra. Very good. ¿Es tu mochila de la escuela negra? Negra. Very nice. Entonces, school bag sería como mochila. ¿Is he a teacher? ¿Es esta fácil? ¿Qué dice ahí? Él es tu profesor. Es él, un profesor. No es tu profesor, sino que un profesor, ¿verdad? Un maestro. ¿Are your parents from Italy? ¿Son tus padres de Italia? Son parientes. No, esos son padres. Padres, tus papás. ¿Son tus papás de Italia? Ok. Italia. Very good. La siguiente dice, are we students? What is that? Somos nosotros estudiantes. Very good. La última, am I your friend? ¿Qué sería eso? Son felices. Yo soy tu amigo. Very good. Soy yo tu amigo. ¿Verdad? That is good. Vamos a hacer la pausa del medio tiempo para pasar lista nuevamente. Y luego vamos a regresar a hacer la práctica. Y luego vamos a hacer otra práctica. Y luego vamos a ver el libro en
Oye, como sin nada ya estamos a mitad de la clase, ¿ok? So, let's check on that. Teacher, ¿cuánto tiempo es de break? Pues no es break, sino que solo paso lista y seguimos. Vaya. Vaya, vamos a ver. Today is Tuesday, so Ana Isabel Asensio. No está. No, ¿verdad? Ok. Angélica Beatriz Mejía Arias. Tampoco está. César Romeo Magaña Valle. Presente. Very good. And David Josué Alfaro Arevalo. David sí estaba antes, pero se salió, ¿verdad? Bueno, anyways. And tell me, Janet Rivas Rojas. Presente. Very good. Alvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Presente. Very good. José David Fuentes Beltrán. Present. Very good. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Very good. And Juan Josué Morales Pérez. Present. Oh. Ah, very good. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Presente. Good. Good, good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Present. Very good. And Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. And Nora Lizette Esquivel de Valde. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Present. Good. Recordemos que con usted nos vamos a quedar al final, ¿verdad? Sí. Good. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Ok. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Very good. So creo que el único que sí estaba y ya no está es David. Vamos a ver si regresa para la última toma de asistencia, que es ya al final de la clase. Okay, my friends, we are going to practice. We are going to practice the questions. Como les comentaba, lo que vamos a hacer es un alumno le pregunta a otro, entonces practicamos los dos, ¿verdad? Si tienen preguntas en cuanto al ejercicio, me dicen and it will be a pleasure. Vamos a iniciar con, a ver, Roxy le va a preguntar a Sandra Quintanilla. Ahora, lo vamos a hacer interesante. No vamos a llegar de un solo, ¿verdad? Are you from England? No, ¿verdad? Es como que, hello, Sandra, how are you? Y ahí Sandra le va a decir, I'm very well, very happy because I'm learning English, ¿verdad? Y ahí Roxy ya le puede preguntar, are you from England? Y ahí Sandra sí, pues, ahí va a contestar como quiera, no tiene que ser verdad, ¿verdad? Puede decir, yes, I am, no, I'm not, como usted quiera, ¿ok? So, Roxy, el micrófono es suyo. Bueno, yo de inglés no mucho, pero voy a intentar. Tratemos, que para eso estamos acá. ¿A quién dijo? A Sandra Quintanilla. Hello, Sandra. Ya le contestó, creo yo, solo que se movió el micrófono. Hola. Ah, ok. Ahora le hace la pregunta. Are you from England? Esa es la primera pregunta. Are you from England? Ajá. Sandra, are you from England?
Yes, I from England. Okay, yes, I am. Recordemos el verbo to be. I am. Very good, perfect, thank you. Ahora, Nora le va a preguntar a Ronald Gómez. La segunda pregunta, recordemos que siempre con saludo, ¿verdad? Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? Fine. Okay. Are you from Salvador? Okay. Ronald, are you from El Salvador? Yes, I am. Very good, perfect. Bueno, tocaba la siguiente pregunta, pero me gustó cómo lo cambió ella, ¿verdad? That was nice. Ahora sí vamos a ir con, is she nice? Esa es la pregunta que le toca preguntar, valga la redundancia, a Silvia Patricia. Y Silvia le va a preguntar a Wilmer. Hello, Wilmer, how are you? I'm fine, thank you. Is she nice? I think, yes, she is nice. Very good, perfect, thank you. Now, Delmi le va a preguntar la siguiente, que es, are the friends at school, a Elvin. Tell me, are you here? Ay, me olvidó que tenía que apuntar. Ok, solo sería el saludo a Elvin, sería como hello, Elvin, how are you? Y luego le va a preguntar, are the friends at school? Que es la tercera pregunta. Hello, Elvin, how are you? Hello, tell me, I'm fine, thank you. Are the friends at the school? Yes, I am. Ok, solo para la respuesta. Yes. Como dice, are the friends at school? Sería yes. They. Ajá, esa es bien importante. Ah, they. Porque porque estamos hablando de los amigos, ¿verdad? Están amigos en la escuela. Entonces usted puede decir, puede usar siempre the friends. Yes, the friends are. O puede decir, yes, they are. Yes, they are. Very good, perfect, thank you. Ahora, la siguiente pregunta la va a hacer José Daniel. Y se la va a preguntar a Silvia Patricia. Good evening, Silvia. How are you? Hello, fine, thank you. Is the dog in the garden? Yes, it is. Perfect. In the garden. Nice. Esa era la que estaba esperando. Porque dice the dog. Entonces ella lo cambió. Si se dan cuenta, hizo magia ahí, ¿verdad? Y lo cambió a yes, it is. Ya no dijo the dog, sino yes, it is. That is important. Por eso practicamos. Ahora recuerden que aquí nos podemos equivocar, ¿verdad? Hasta yo me puedo equivocar. That is not a problem. ¿Okay? Para eso estamos practicando. La siguiente la va a preguntar César Magaña y se la va a preguntar a Lucía. Hi, Lucía. Hi, Lucía. Hi. How are you today? I'm fine. Okay. Are you 12? No, not 12 are. Okay, thanks. Very good. But ahí sería la respuesta. Are you 12? Sería no, I am not. No, I'm not. Very good. Nice. La siguiente la va a preguntar, a ver, David Fuentes. Ya vino David. No estaba cuando pasé lista, ¿verdad, David?
Sí, sí, ya estaba, teacher. Ah, ok. Bueno, entonces David le va a preguntar una pregunta. A ver. Ajá. Bueno, alguien dijo que tenía una pregunta, pero creo que no. Ajá, go ahead. Sí, no, no. Yo tengo una pregunta. Es que en la pregunta Are you 12, también se puede responder como no, I no have 12. No. No, ahí ya está incorrecto porque ya mete otro verbo. Ya no sería correcto. Ok, David le va a preguntar a Mabel Castaneda. Le va a preguntar, is your school back black? Esta es la que le va a preguntar. Hi, Mabel. Hi, David. How are you? Fine. Good. Is your school back black? Yes, it is. Perfect. Good. Nice. Thank you. Nice. Ahora la pregunta siguiente, que es is he a teacher, la va a hacer Juan Ricardo y le va a preguntar a, vamos a ver, a Juan José Morales, Juan Josué, ¿verdad? Ajá. How are you, Juan José? Hi, fine. How are you too? She's nice. La pregunta es, is he a teacher? Is she a teacher? Okay. Yes, he is a teacher. Very good. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Nice. Very cool. Okay. Vamos a la siguiente. Sería, are your parents from Italy? Esa la va a hacer Josué Gómez. Y se la va a hacer a, vamos a ver, a José Daniel. Hello, Daniel. Hello. Are your parents from El Salvador? Yes, they are. Okay. Perfect, lo cambió bien. ¿Se dieron cuenta? They are. That is important. Okay, la siguiente, ya casi terminamos. Are we students? Esa la va a hacer Sandra. Sandra Quintanilla y se la va a hacer a Lucía. ¿Puede ser? Sería, are we students? Are we students? Esa, sí. Hello, Lucy. Hello. Are we students? Yes, I am a student. Vale, la respuesta sería, yes, we are. Okay. Very nice, porque así le está preguntando en este momento. La última, am I your friend? Esa, vamos a ver, la va a hacer Ronald y se la va a preguntar a Mabel. I'm your friend. Are you your friend? Yes, I am. Very good. Okay, very nice. Do you have any questions about the practice? Hello. Si ya le contestó, no sé si escuchó. No, no escuché. Yes, I am, Ronald. Okay. Hey, okay. Bueno, ya son amigos. Nice. Yeah. That's good. Okay, any questions with this little practice? No questions. Vamos entonces a trabajar un poco en el manual de estudiante que tenemos, ¿verdad? Let's see, I have here, okay, yeah. Okay, so today we are going to continue with the book.
Si lo tiene por ahí, ahí lo puede ir haciendo. Y si no, pues acá en pantalla está. Igual está en la... Está en la plataforma. Vamos a repetir, everybody, como lo hicimos ayer. Unit 1. Unit 1. Get to know someone. Get to know someone. I will be able to. Ask others, about their names, and their occupation, in their workplace. Okay, ya sabemos que era I will be able to, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Seré capaz de, muy bien. Y luego, get to know someone. ¿Se recuerdan qué era eso? Conocer a alguien. Llegar a conocer a alguien. Very good. ¿Y qué seremos capaces? Dice, de preguntar a otro acerca de sus nombres y sus ocupaciones y en sus lugares de trabajo. Very good. Vamos a repetir la otra parte. Let's start. Ask a classmate. Ask your classmate. What is your name? What is your name? Where do you work? What do you do at the company? What do you do at the company? Very good. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repetir esta pequeña conversación que está acá. Okay? Repitamos desde arriba donde está la indicación. Everybody, please repeat. Listen to your teacher. Listen to your teacher. With the conversation. With the conversation. Then practice with a partner. Okay. Hello. 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 I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Recordemos un par de cosas. Acá, por ejemplo, en la primera oración, hello, I'm. Tenemos que pronunciar Si no pronunciamos la M, no estamos diciendo el verbo to be. So it's very important. Con esta parte. El yo se pronuncia. ¿Cuál, perdón? Hello. Ahora, acá en la segunda, vamos a ver estas palabras. Dice, hi, Ana, I'm Mr. Ese es Mr. que es para hombres. Mr. Carlos López, ¿ok? Esos son títulos que vamos a estar viendo más adelante. Y luego dice, nice to meet you, que yo sé que ya saben qué significa. Nice to meet you too. Excuse me, que es, disculpe. Y luego le hace la pregunta, is she Miss? Esa MS con el punto es Miss. Señorita. Es ella Miss. Is she Miss? Is... Okay, como las misses, ¿verdad? Y luego dice en la respuesta, no, she isn't, she's mistress. She is mister. No, no es mister. Mister es señor. Pero esa MRS es la contracción de mistress. Mistress.
Mistress. Mistress es señora. Mistress. Eso es bien delicado. Sí, es bien delicado porque si usted dice mister y es una señora, le está tratando mal, ¿verdad? No es correcto. Igual al revés, ¿verdad? Si es un hombre y usted le dice la señora, no, ¿verdad? Entonces, la pronunciación es importante, ¿verdad? Porque puede cambiar muchas cosas. Entonces, esta, el último es mistress. Mistress. Como con T. Mistress. O sea, es como miss, como la primera miss, y luego le agregamos tres. Mistress. Por ejemplo, ¿se acuerdan de actor y actress, verdad? Actress. Exactamente lo mismo. Es como mistress. 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 Very good. Ok. Y luego dice, ok, and are you supervisor? Yo creo que lo demás. Ah, bueno, salesperson. ¿Qué es salesperson? Vendedor. Vendedor o vendedora. Very good. Nice, nice. Do you have any questions? No question, claro, como la horchata. Vamos a practicar entonces. En pareja siempre, solo que ahora ya no va a ser una sola pregunta. La primera persona va a ser la primera, esta, ¿verdad? Ana. Y la segunda persona va a ser Carlos. ¿Okay? Vamos a iniciar. Va a iniciar Delmi, va a ser la primera. Y Wilmer va a ser Carlos. ¿Ok? Vamos a ver cómo. Hello. I am de arriba, así. Sí, puede ser. O como de aquí. No, that's fine, that's fine. Hello, I am Elmer. Hi, Elmer. I am Wilmer Morales. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Diana. 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 Okay. No, she isn't. Oh, excuse me. No, she isn't. She's Mr. Mistress. Mistress Diana. Okay. Now. Oops, someone is missing the call. Ahorita vamos. She's the manager of the office of the company. I'm sorry. Okay, very good. Uh-huh. Okay, and are you the supervisor? Mm-hmm. I wish, but no, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, sí, así está bien. Very good, very good, perfect. Vamos a hacer la segunda práctica, va a iniciar Nora y luego le va a contestar José Daniel. Let's see how it goes. Hello, Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mistress Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. No, I am not. I am salesperson. Salesperson. Thank you so much, Mr. Carlos. Very good. Mr. Lopez, perdón. That's fine. Ok, very good. Nice. Ahora va a Lucía, va a iniciar. Y va a hacerlo con Elvin. Hello, I am Lucía Cruz. Hi, Lucía Cruz. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she's Miss
Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Supervisor. No. Supervisor. No, I know. I am salesperson. Thank you so much, Mr. López. Good, perfect, thank you. Ahora va a iniciar Norma, Norma Eugenia, and le va a contestar César Magaña. Hi, hello, how are you, César? I am Norma Fernández. Hi, Norma Fernández. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is Mistress Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am sales person. Oh, thank you so much, Mr. López. Very good, perfect. Esta vez va a iniciar Sandra Quintanilla y le va a contestar Juan Ricardo. Hello, I am Sandra Quintanilla. Hello, Juan Ricardo. Y luego, nice to meet you, ¿verdad? Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diane Andrade? You should now ask her. Andrade. Juan Ricardo. Ah, no, va. Vamos a ver la parte acá donde dice no, she isn't. Esta es la parte que le toca decir. No, la she's. No, ajá. She's. Juan Ricardo. No, luego she va. Is. Ajá. She is my friend company. Okay. Okay. And are you the supervisor? Now say question. Say question. Thank you so much. Okay. Perfect. Thank you. Ahora va a iniciar Silvia Patricia. Y le va a contestar, a ver, Juan Josué Morales. Hello, I'm Patricia Osorio. Hello, hi Patricia, I'm Mr. Josué, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mistress Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Josué. Very good, perfect. Va a iniciar esta vez Roxy y le va a contestar David Fuentes. Hello, I'm Ana. Okay. Pues, no está por acá, quizás. Hi, Ana. Okay. Mr. Carlos López, nice to meet you. Hi. ¿Tú? ¿Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am sales person. Thank you so much. Okay, perfect. Luego va a iniciar Mabel y le va a contestar Josué Gómez. Hello. I am Mabel Casaneda. Hi, Mabel. I am Josué Gómez. Nice to meet you.
Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is. She is me, Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. López. Very good. Creo que me faltan solo un par de personas. ¿Quién me falta? Ronald me falta, ¿verdad? Ronald y... vamos a ver. Creo que solamente. Bueno, le va a ayudar Sandra. Hello, I am Sandra Quintanilla. Hello. Hello, Sandra Quintanilla. I am nice. I am Ronald. Nice to meet you too. Okay. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diane Andrade? No, no, she isn't. Disculpe que se corta, pero la señal. No hay problema, aquí lo esperamos. Bueno. ¿A dónde nos quedamos? Usted estaba contestando, no, she isn't. Sería después de Diana Andrade, luego, no, she isn't. She is Mistress Diana Aguilar. No, she isn't Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am. I am a solid person. Thank you so much, Mr. López. Very good. Creo que ahora sí ya no falta nadie, ¿verdad? Everybody has done it. Ok, ok. Solo un par de cosas en cuanto a la pronunciación, pronunciation. I'm, el verbo to be con la M. That is important. I'm. Recordemos que aquí en la segunda oración, Mr. Carlos López. I'm. Luego en la otra, Miss Diana Andrade, Miss. Y la última, yo sé que es un poco complicada, pero sí hay que recordar que es Mistress. Mistress. Mistress Diana, ¿ok? Mistress. La otra que a veces costaba era Supervisor, remember the pronunciation, Supervisor, y la otra es Salesperson. ¿Ok? Ahora, si hay algunos compañeros que no tienen la cámara activada, hay que tratar de activarla porque si no, el favor lo va a regañar. So, now, vamos al libro y acá hay una pregunta de acuerdo a la conversación. Vamos a ver si recuerda. Yo les hago la pregunta y ustedes me dicen la respuesta. Estas son yes, no questions. So, is Mistress Diana Aguilar the manager of the company? No, she's not. Yes, she's. A ver, ¿sí o no? No. 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 No, todos no. No. Yes. 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 She is. Yes. 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 No, she is. Sí, la respuesta sería yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Porque aquí dice arriba, ¿verdad? Cuando le preguntan por Diana Aguilar, dice,
Bueno, es Diana, no recuerdo qué es el apellido. Diana Andrade. Sí. Dice, no, she's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. O sea, que sí es, ¿verdad? Ah, yes. Ok, la siguiente pregunta. The next question says, are Ana and Carlos supervisors? No. No, no. They aren't. They aren't. They aren't. Very good. No, they are. Good. Very nice. Questions about this? ¿Preguntas o dudas? Ok, ya para ir casi finalizando, tenemos how to use yes, no questions and short answers with the verb to be. ¿Cómo usar las yes, no questions? Ok, vamos a repetir. Everybody please repeat. Everybody please. Ok, are you Carlos? Are you Carlos? You are Carlos. Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Is she a manager? Is she a manager? Yes, she is. Yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. No, she's not. No, she's not. Is he a supervisor? Is he a supervisor? Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. No, he isn't. No, he's not. No, he's not. Are you colleagues? Are you colleagues? Yes, we are. Yes, we are. No, we aren't. No, we aren't. No, we're not. No, we're not. Are they service providers? Are they providers? Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. No, they are not. Are you bosses here? Are your bosses here? Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. No, they are not. No, they are not. Okay. So as you can see here, we have all the answers. The affirmative and the negative in contracted and the long answer. Si se dan cuenta, ninguna respuesta afirmativa está contractada. It's not correct. O sea, usted lo puede contractar, pero no es correcto, ¿verdad? Y luego sí podemos contractar, si se dan cuenta, acá arriba el no, I'm not, se puede contractar, pero el verbo to be con el not no se puede. Entonces, por eso solo tenemos una contracción. Y las demás ya tienen varias, ¿verdad? No, she isn't. No, she's not. Y así vamos. Luego veamos algo de vocabulario. What is in Spanish manager? Manager. Director. Director, gerente, algo por el estilo. Good. What is colleagues? Colegas. Very good. Okay. What is service providers? Proveedor de servicio. En este caso es plural, sería proveedores de servicio. Proveedores de servicio. Yeah. Y la última también es plural, bosses. ¿Qué es boss? Jefes. Bosses are. Very good. Now, what we are going to do is we are going to check into this one, okay? We are going to complete the sentence. Lo vamos a hacer juntos y luego hacemos una última práctica and we finish. So, es de completar nada más. Number one, it says, is she Jessica? Luego sería, no. No, she's not. ¿Verdad? Contractada. She's not. It's she? Not. No. It's not. Yes, sir. Ok, acá sería, is she Jessica? Y luego dice, no, she's not, she is Linda. She is. Lo que está haciendo ahí es corrigiéndole, o sea que le dice, no, no es, ella es, ella sí es, ¿verdad? El punto acá nos dice que son ideas diferentes, aparte, separado. Entonces sería, no, she's not, she is Linda.
Okay, number two, ¿cómo sería ahí? I am. Are you a manager? Very good. Are you a manager? Are you a manager? That is it. Yes. Y luego sería yes. Yes, yes I am. I am. Esta es quizá la única que no tiene que responder de la misma manera, ¿verdad? Porque si yo le pregunto, are you, usted me va a decir, yes, I am. O no, I am not. O sea, yo pregunto con you y ustedes responden con I. That. That is good. Number three. Is. Is he Thomas? Is he Thomas? Nice. And the part B, how is it going to be? Yes, he is Thomas. Yes, he is. No, he's not. Very good. No, he's not. Perfect. Sería entonces, no, he's not or he isn't. Y luego sería, he is Jose. Very good. Let's go to number four. How is it going to be? Are they? Francisco and Alan. Nice. Yes, they are. Very good. So are they Francisco and Alan? Yes, they are. Okay. Number five. Are you Marcela and Carlos? Very good. We are Mari and Camila. Very good. Perfect. You are doing a great job. Así sería entonces. Yo creo que ya vamos entendiendo, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Ahora ustedes escriban dos preguntas con el verbo to be. No la vayan a escribir con otro verbo porque no hemos visto otro verbo. Les voy a dar un par de minutos, unos, que yo pienso que con tres minutos. No tengo. Dos preguntas que le harán a un compañero. Cualquier tipo de pregunta, ¿verdad? Y luego vamos a hacer la práctica, ¿ok? Y si tienen preguntas, me avisa. I will be here. Okay, are you ready? ¿Todos terminamos ya? Sí. Ok. Vamos a iniciar a ver con Delmir. ¿A quién le quiere preguntar usted? Usted escoja ahora. A ver. Permítame. No me aparece.
No sé si está Nora. Nora, está Nora. Yes. Okay. Okay. Le voy a hacer las preguntas que yo hice. Exacto. Usted le hace las preguntas y él le contesta. Si no le entiende, Nora le va a decir, please repeat. Ah, okay. Okay. Is she Maria? No, she's not. Good. She is Nora. Okay, very good. Is she a student? Yes, I am. Yes, okay. She is, ¿verdad? Yes, she is. Very good. Nice. Ahora Nora le va a preguntar a quien usted quiera. Anybody. Wilmer. Wilmer, yo saco boleto. Okay. Is he a supervisor? Yes, he is. And the Are you a student? Excuse me, I hear you. Are you a student? Right now, yes, I am. Okay. Very good, thank you. Now, Wilmer, you are going to ask questions. A quien usted quiera. Okay. Check. Let's see, David Fuentes. Okay. Hi. Hello, David. Are you happy today? Excuse me? Are you happy today? Good evening, Mr. Davis. Are you happy today? Maybe my voice is weird, right? Yes, I am. Are you happy? Okay. Yes. Okay. Let's see. I'm going to ask you the other question, right? Okay. Are you supervisor in your company? No, I am not. Okay. Good, perfect. Thank you, Wilmer. Ahora, David Fuentes le va a preguntar a quien usted quiera. Me parece Alexander. Alexander, Elvin Alexander. Okay. Okay. Are you a doctor? No, I am a doctor. I'm not a doctor. I'm not a doctor. Okay, la otra pregunta, David. Okay, are you a teacher? No, I'm not a teacher. Okay. I'm not a teacher. Ahora Elvin hace la pregunta. Thank you, David. Sandra Quintanilla. Okay. Is she the woman? Please repeat. Is she the woman? Yes, I am. Yes, she is. Is she work? Ahí sí ya no, porque ese ya no es el verbo to be. Ya uso work y todavía no hemos visto esa parte. Ahí sí ya me agarro. Cualquier cosa con el... Ajá. Is she at the home? Ok. Please repeat. Is she at the home? Is she at the phone? Is she, me dijo? At the phone. No le entendí. Que si está allá en el teléfono. Ah, está ahí en el teléfono. Ajá. Is she at the phone? Yes. She is. Okay, good. Perfect. Thank you, Alvin.
Sandra, ahora a usted le toca preguntar. Me le voy a preguntar a Lucía. Lucía. Are you a teacher? Pero será que está Lucía, no la veo, creo que ya se fue. Sí, no está Lucía, creo que tiene que escoger alguien más. Ok, a Roxy. Ok, Roxy. Are you a teacher? I am not a teacher. Okay. La otra, are you busy? Are you a busy? I am not. Okay, good. Thank you, Sandra. Roxy, ¿a quién le va a preguntar? Norma. ¿Perdón? Norma. A Norma. Are you a nurse? Repeat, please. Are you... a nurse? Are you a nurse? No. No, I'm not nurse. Very good. The other question? Is she a worker? Is she a worker? Yes. Yes, I am. No, no. Yes, she is. Good, perfect. Thank you, Roxy. Now, Norma le va a preguntar. Delmi? Delmi, okay. Delmi. Are you mother? Repeat, please. Are you mother? Are you a mother? You, are you a mother? Yes, I am. Good, good. Are you a student? Are you a student? Yes, I am. Very good. Bueno, como Delmi ya había preguntado, ahora va a preguntar a Ronald. ¿De nuevo le pregunto a Ronald? No, Ronald va a preguntarle a alguien más. Oh. Gracias. ¿A quién le pregunto, teacher? Dígame usted. Puede preguntarle a Mabel. Ok. Are you floor manager? Ok. No, I am not. Ok. Oh, very good, ok. Ok, creo que solo una. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a pasar lista. Y luego me quedo solo con Norma, ¿verdad? Que ya saben. So, everybody, let's pay attention. And if you listen to your name, so just say present. Vamos a decir presente, la última vez. Ana Isabel Asensio. No, right. Angélica Beatriz Mejía. No. César Romeo Magaña. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. No. Delmi Janet Rivas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. And José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Present, teacher. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Juan José Morales Pérez.
Present. Good. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Presente. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Okay. Mabel Cindy Castaneda. Present. Good. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Present. Good. Ronald Alexis Gómez Mendoza. No. Okay, good, good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Soliano. Solano, perdón. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Okay, so remember also, hay que recordar que tenemos la pregunta que puse ayer que nadie la ha contestado, hay que poner un comentario por ahí, ¿verdad? También hay que hacer ahora la tarea 2. Esa es la que nos toca. Serían solo esas dos cosas, ya en unos instantes también estaré enviando los screenshots de la clase de ahora y hay que ir repasando, ¿verdad? Yes. Una pregunta. Este, bueno, en mi caso dice que yo como no sabía, creo que hice todas las tareas de la semana. No sé, y las envié como la primera, no sé si ahí le llegaron a usted, porque fue intencionalmente, ¿no? Ok. Sí, está bien. Si ya las hizo, pues no pasa nada, ¿verdad? Ahora solo hay que esperar, las puede repasar, las puede ver cuando tenga chance. Y sí, cuando lleguemos hasta donde ya va, ya retoma, ¿verdad? Retoma las clases. Sí. Lo que sí puede hacer es contestar ahí el post que pusimos y ahora también estaré poniendo el otro post para que ustedes pues vayan practicando. Fíjese que el post no me sale, fíjese, en la plataforma, no sé por qué. Qué raro, vamos a ver, permítame. Están las 5 preguntas, ¿verdad? Pero no sale la pregunta al final, para mí va. Le voy a mostrar dónde está, así rapidín, porque luego tenemos la otra parte. A ver. Está. No está acá, sino que está en la primera. Cuando usted se va a la primera videoconferencia, que es donde estamos todos ahí, ¿verdad? En el video. Abajo. Aquí dice, how is the short form of the verb to be? Y luego dice, add a sentence with the contraction, please. Entonces, lo único que tienen que hacer es venir y poner una oración contractada. ¿No les sale acá? ¿Lo alcanza a ver? Okay. Ahorita voy a revisar. Ok, revíselo. Igual si no le sale, me avisa. Lo vamos a reportar para que se lo agreguen. Pero sí creo que si lo refresca o le hace algo ahí a la plataforma, entonces va a poder verlo. Y luego, pues, ahora hay que hacer la tarea 2, que es esta que está acá, que dice tarea 2. Es parecida a la anterior, simplemente de ahí rellenando. Y luego vamos a tener ya el post para la pregunta de ahora, que va a estar añadido en este lado. Questions, my friends, before we finish? Yo le quería comentar, fíjese que no puedo accesar a la plataforma. Me pide que ingrese el correo y la contraseña y al momento que lo ingreso no me da acceso y al final me bloqueó. ¿Qué hago? ¿Cuándo la bloqueó? Ayer en la noche. Si ya pasaron 24 horas, trate una vez con el correo y el password. Si con ese correo no le funciona, un compañero estaba recomendando también que metiera el correo del trabajo. Intenta una segunda vez. Si no puede acceder de ninguna de las dos maneras, entonces me escribe y vamos a investigar cuál es el correo que tiene suscrito ahí. Sí, porque anoche intenté con ambos, con el del trabajo y el personal, y ninguno de los dos me daba acceso. Y la contraseña que pone es 12345. Sí. Ok. Hágame el favor de intentar nuevamente. Ahí cuando usted intente, le va a decir ahí si se puede o no se puede, ¿verdad?
Si okay. le sale el mensaje es porque todavía no, hay que esperar un poco más. Luego, pues, si se puede, intenta, y si no puede, entonces me avisa. Alguien, César, levantó la mano. Sí, buenas noches. Night. Primer día que, bueno, primera noche que entro y veo que usted recomendó el manual. ¿Ese manual de trabajo, dónde lo encuentro? En la plataforma, ahorita le muestro. Lo puede descargar, vamos a ver aquí. Aquí arriba, mire, dice Students Manual. Entonces, ahí lo puede ver. Excelente. Perfecto. Muchas gracias. A la hora. Any other question before we finish? No. Okay, so my friends, see you tomorrow. Have a good night. Todos se desconectan, solo me quedo aquí con Norma. Bye. See you. Bye. 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 Night. Night. Good night. Good night. Good night, good night, good night. Ah, quiere repetir, Juan Ricardo. Bye, Benedemo. Todavía está conectado, Juan Ricardo. Okay, Norma, hello, how are you? Fine, thanks, and you? I'm very well, thank you for asking. And well, maybe the first question is, how have you felt the class? ¿Cómo has sentido la clase? Muy bien, muy okay. bien. Me cuesta porque me cuesta, nunca ha sido tanto para el inglés, pero okay. nunca es tarde para aprender. Esta es la oportunidad ha llegado y así es. Aprovecharla. Bueno, sí, ahorita solo estamos haciendo como pequeños repasos. Si usted tiene preguntas o dudas o alguna cosa que quiere que le repita, que le vuelva a explicar, este es el momento. No sé, por eso le pregunto cómo vamos con la clase, para ver si quiere que le explique alguna otra cosa, aunque no la hayamos visto, alguna duda que usted haya tenido siempre en inglés, y la podemos ver, la podemos revisar. Este es su tiempo para que usted, pues, me puede decir, mire, yo quisiera, siempre he querido saber cómo es esto, cómo es esto otro, o explíqueme otra vez esto, y si no, pues practicamos. Fíjese que ayer, por ejemplo, el isn't, eso sí, no me quedó muy bien. La pronunciación. Okay. La pronunciación y en el momento que, cómo utilizarlo, eso sí me le quedó ahí. Fallé, si se fija en la tarea, fallé en esa parte de ahí. Ok. Bueno, sí, es bastante fácil. En primer lugar, la pronunciación es, quizás yo hago énfasis porque como somos latinos, ¿verdad? Nosotros tendemos a meter letras, por ejemplo, hay mucha gente que dice school, pero no lleva ahí al principio, ¿verdad? Es school. Entonces yo hago énfasis en este tipo de palabras como isn't, porque mucha gente, no todos, pero mucha gente dice isn't, pero esa E, ese isn't, no va. Entonces, no va. No va esa E que va ahí después de la S, isn't, no va, sino que sería isn't. Isn't. Ajá. Isn't. Isn't, exacto. La verdad es que lo entonces, dije. Entonces sonaría como I, isn't. Isn't. Ajá. Entonces. Isn't. Así, ah, esa sería la pronunciación. La verdad es que yo la estaba escuchando ahora y no sentí que le costara tanto. Sería eso la pronunciación. En cuanto al uso, es la forma contractada del verbo to be. Entonces, contractamos como vimos ahora. Si vamos a responder, por ejemplo, en la parte afirmativa, no contractamos si es respuesta corta. Entonces, si es negativa, sí puedo contractar. Y hay varias maneras de contactar el verbo to be. En esta parte, por ejemplo, podemos decir,
He is not, ahí no está contratado. Podemos decir he isn't, que es quizás lo más común. O podemos decir he's not, que ahí contactamos he y is, ¿verdad? Sería he's not. ¿Cómo se va a utilizar? Así nomás. O sea, simplemente de saber que en la negativa, si es negativa, la puede contactar como usted quiera. Media vez la idea sea la correcta. Y en la afirmativa es donde no podemos contactar si es respuesta corta. Larga, sí. Larga, sí. Si yo voy a decir toda la respuesta, como vimos en el ejemplo, she is from Germany, podemos decir she's from Germany. Yes, she's from Germany. Ahí ya contacto. Pero si lo voy a hacer corto, she is. Yes, she is. No contracta nunca. Yes, she is. She is. De nuevo. Nunca, lo que no es correcto, nada más quizás el énfasis, que no es correcto decir yes, she's. Esa contracción. Ah, lo que no explicaba ayer, sí. El she's porque es otra cosa. No sé si, Entonces. Yes, she is. Y en la parte negativa, pues, como usted quiera. ¿Verdad? Usted puede decir, yes, she's, no, she's not. Usted puede decir, no, she's not. O usted puede decir, no, she isn't. No, she isn't. Las tres en cualquier situación con el verbo to be, it's fine. Ok. Eso es correcto. Entonces, y les invito también a estar practicando. Igual si tienen preguntas, si tienen dudas, estamos a la orden, ahí en el chat, ¿verdad? Usted me puede escribir directamente a mí, o puede escribir en el grupo, y si tiene alguna pregunta, duda, algo, pues lo vemos, ¿verdad? Ya sea de la plataforma, ya sea de inglés, incluso a veces me preguntan cosas que no hemos visto, ¿verdad? Como lo de ahora que me preguntaron, ¿dónde se ocupa el to be, ¿verdad? Así como to be. Entonces, se lo explico medio porque a veces son situaciones un poquito más avanzadas. Pero no, nunca lo voy a dejar con una duda. Siempre les voy a explicar esto de esta manera para que vayamos entendiendo. Ok. Perfecto, right. Entonces. Ok, normal. Igual, más adelante, yo he visto que algunos compañeros nos están ingresando a las clases. Yo también voy a decir esto en la clase, que si hay alguno que se retira o ya no puede entrar, va a haber algún espacio disponible para más adelante, si quiere quedarse en lugar de otra persona que no quiera, también se puede, ¿verdad? Si usted dice, mire, yo quiero la cesaría hoy este día porque quiero que me explique otra vez esto, entonces lo podemos hacer también. Podemos repetir. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Yo saqué las unidades y voy a repasarlas. Y quizás hacer, si tengo una duda, yo le escribo en el momento. Y porque con Menedemo somos compañeros. Ah, ok. Entonces, no más. Ah, no, no, no. Él me pregunta y igual, bueno, nos apoyamos. Entonces, si tuviéramos, la vamos a hacer conjunto y se la hacemos directamente. Perfecto, estamos a la orden para lo que necesite. Muchísimas gracias. Esperamos ahí poder hablar bien y no hacer. La verdad es que yo he visto que a usted no le cuesta tanto. Es decir, hay niveles, ¿verdad? Todos estamos más o menos en el mismo nivel, pero hay personas que tienen cierto, digamos que se les hace fácil la pronunciación, hablar, y por ahorita creería que vamos bien. Igual, si hay preguntas o dudas, pues me dice y estamos a la orden. Sí, lo que estábamos viendo, esa de la clase, usted la va a poner en el grupo. Sí, porque en sí. Las capturas, para sacar las impresiones, salen bien oscuras. Sí, ahora ya, es que ayer, porque mire, la verdad es que yo acá en esta computadora solo hago esto y no le tomo captura, sino que lo hago en otra computadora. Pero ayer, como me lo estaban solicitando en la noche, lo que hice es que solo le tomé foto. Entonces, ahora ya tengo las capturas y la captura es la que le voy a mandar. Ah, ok, sí, porque yo les mandé los manuales en la mañana para que solo los descargaran. Perfecto. Era más fácil porque había compañeros que no podían ingresar a la plataforma. Ok, perfecto. Entonces, sí, ahí van a estar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Good night. See you tomorrow. Good night. Let's practice, ¿ok? Gracias. Good night. ¿Cómo se dice teacher? Teacher. Dios le bendiga en inglés. Ah, sería God bless you. God bless you. God bless you, teacher. God bless you, Norma. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night.